Fluid Engineering utiliza un sistema BIM, una metodología BIM, en el cual obtenemos un modelo 3D del proyecto donde se puede identificar posibles problemas que se den en la ejecución de obra. Y aparte, también al tener una visualización en 3D, nos facilita mucho lo que es la comprensión de todo el proyecto. A un cliente, cuando le das un plano con líneas en 2D sobre plano, lo ve, intenta verlo, pero habrá muchas cosas que se le escapan. Añadido, podemos darle la realidad virtual. La realidad virtual no es que ves el proyecto en 3D, sino es que te metes dentro del proyecto en 3D. Entonces tienes una gran inmersión. Una vez estás dentro del proyecto, puedes acabar de afinar esos pequeños problemas que puedes encontrarte. Por ejemplo, tengo una bomba, para decir algo. La tengo aquí, la veo en 3D, está todo ok. Pero cuando yo me meto dentro, puedo ver que esa bomba está arriba o está abajo. Porque una vez estás dentro del modelo, te reconoce tu altura. Si mides un 80, un 70, un 60, estás viendo con la altura que tú tienes. Entonces puedes identificar estos pequeños detalles ya para acabar de afinar todo el proyecto. Actualmente nosotros usamos la realidad virtual para analizar los proyectos desde dentro. Primero modelamos, pasamos las tuberías, todos los equipos, hacemos un análisis de colisiones y en principio el proyecto ya estaría terminado. ¿Qué hacemos aparte para acabar de mejorarlo? Meternos dentro del proyecto con la realidad virtual y acabar de analizar estos pequeños problemas para que el proyecto quede perfecto. ¿Cuándo se sorprenden? Cuando se metan dentro de su proyecto. Es un proyecto totalmente personalizado que ellos han escogido los equipos, los elementos que van a ir a ese proyecto y están viendo cómo quedará esa futura obra antes de ejecutar nada.